Ay, ay. Ay, ay. Baby girl, love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl, love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex. Muy buenas, amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo video con el amigo Edu Bote, que por cierto ya está operado, así que ya está aquí. Bueno, tu primer día de pesca, ¿no? Mi primer día de pesca en un mes. O sea, que estuviste conmigo el último día que hicimos el último vídeo. Y empezamos hoy. Exactamente. Después de un mes, ¿eh? Después de un mes. O sea, que vamos a ver si somos capaces de sacar. A ver, no penséis que está aquí el sol, que son casi las 7 de la tarde ya, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Es que tú verás. Vamos a pescar un par de orillas, así que lo justo para que a Edu no le duela mucho la espalda. Y nada, la pesca que vamos a hacer, pues fácil. No nos vamos a mover de por aquí. Vamos a pescar con swim bait. Vamos a pescar. Edu va a pescar a fines también. En fin, diferentes técnicas. ¿Cómo voy a empezar yo? Fácil. Yo voy a pescar con la Extra Heavy, que ya habéis visto ahí en la intro montando el swim bait, con este swim bait. Y a ver qué tal. Yo de momento no voy a complicar la vida y voy a pescar con swim bait. El pantano está bien, está perfecto para el swim bait porque no hace aire ninguno y creo que nos favorecerá por lo menos para ver si vienen peces detrás o no. Así que vamos a darle caña. No te duele tanto. Te duele, pero no el dolor de antes, ¿no? Fijaos, chicos, todo lo que viene aquí. ¿Eso qué? Entre mis dos son peces, no sé si son carpas. Ah, sí, son carpas, sí, le veo la cola. Madre mía, lo que hay aquí. De crías de estas, bicho. Un placer para ir, chicos. Sí, mira aquí, mira aquí debajo. ¡Joder! Sí, sí, había cierto. Mira. ¡La saco, chaval! La ha dado, macho, pam. Sí. Te lo sigue, te lo sigue. La ha pegado, ¿eh? ¡Cago en Dios! Está bardo, ¿eh? Sí, sí, claro, un tabardo, no te jode. La ha pegado, ¿eh? Pepino, que es un pepino. Un pepino, ¿sabes? La ha pegado, ¿no? No, tampón, para nada, ¿eh? Eso no ha salido del embarcadero, ¿eh? No, ha venido desde aquí. ¡Edu! Madre mía, qué pepino, chaval. Pero pepino, ¿eh? De 2 kilos, ¿eh? Mira. Vamos. Me ha cachado la rata, no me. Madre mía. Madre. Chicos, aquí está el tarugo de hoy. No me lo puedo creer. ¿Eh? Has flipado, ¿eh? Mira. Tenemos acá y todo, ¿eh? Sí, sí, ahí se va el bicho. Bueno. Mira, no te muevas. No. Sí, se me ha tirado. No, que sí se me ha tirado. Lo que yo te diga. Eso es bueno, ¿eh? Sí, ese sí es bueno. Se me ha tirado. Nada más cae, ¿sabes? Está bueno, ¿eh? Nada más cae. Me ha pegado un zumbido, chaval. Que flipa, ¿sabes? Le voy a dar un poquito de tralla al shaki. De blases y de barbos comiendo aquí a saco. ¿No ves? Claro, tío. ¿Has visto que está casi en la superficie, tío? Sí. ¿Sabes? Mira, más boqueamiento. Es que está lleno. Mira aquí. Mira. Está lleno. Está lleno, tío. Está lleno, tío. Puta carpa.
¿Cuándo es así? Es como venía el año pasado. O Blas, ¿no? ¿Qué va? Sí. Sí, sí, no. Bueno, ¿eh? Un pepino, ¿eh? Pepino, ¿eh? ¿Pero por ahí va? Sí, tira, ¿eh? Aquí va demasiado bueno. Espérate. Ya está. Ha pasado. Sí, señor. Vete, Javi. Con la finés. ¡Oh, tira, chaval! ¡Dios, que no me dan el hombrecito! ¡Mira, hijo, cuánto! ¿Qué tal, Pepe? ¡Madre mía! ¡Cómo tira, tú! Bueno. Bueno. Es bueno. Bueno, cabrón, puta barco. Sí. Es bueno. Hostia puta, sí. Tío. Pepinaco, ¿eh? No. Hostia. Barco, cabrón. Sí. Con la lombría fin, ¿eh? ¿Qué le he puesto? Pepino, ¿eh? Mira. Barco, cabrón. Sí, tiene 1,8 kilos para ahí, ¿eh? ¿Anda? Hostia. A la caída casi, ¿eh? Se lo ha comido. Puede tener... 1,8 kilos perfectamente. A ver. Claro, chicos, con la lombriz, la finés. Ya, es bueno, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué tiene? Un 880. ¿Qué son los huevos, has dicho? Un 880, ¿eh? Pepino, ¿eh? Un pepino. Pepino. Fijaos, chicos, voy a enseñar cómo me ha picado. Con qué señuelo. Vale, que por cierto, todo esto lo tenéis disponible en Predator Store. Todo, en Predator Store. Vale, hoy estoy estrenando el Hard Centax. Me lo mandaron el otro día. Hard Centax 2000. El abusillo finés, ¿vale? Y aquí está, con la Red Bug. Venga, señor. Al agua. Sí, esto chiquitín. Cosa, ¡hostia! Tío. ¿Cómo ha puesto? Sí, que era un pepino. ¿Cómo ha puesto? Que era un pepino. Que, pues nada, bueno, primer pececito así majete de la tarde, porque bueno, nos hemos entrado a las 7, son ya casi... No, el que se te ha tirado ahí era bueno. Ahora sí, era un pepino, ¿eh? Ese era un pepino. Hoy por lo menos, mira, los dos peces, bueno. Y el que le ha picado a Edu era también un pez de 2 kilos por ahí. Mira, los peces que están picando son buenos, ¿sabes? Bueno, el primero que ha sacado un simbaino. No, ese no era bueno, ¿no? Ese era... Escucha, trata máxima. Se la comió en bocado el pez, ¿eh? Sí. No ha comido al robo ni nada. Pues nada, voy a seguir un poquito con la finés, porque ya que está ahí los pececillos y tal, pues bueno, pues darle un poquito, ¿sabes? Sí, así que nada, venga, voy a seguir. Qué buena pregunta. ¿Aquí qué compramos? Pez. Ahí está. Bien. No parece mal, ¿eh? No parece mal, ¿eh? Sí, parece rata, ¿eh? No está. Ah, no es tan rata, ¿no? Está bonito, coño. Es que no te la picas, pero es una ratilla, tío. ¿Eh? La picaba perfectamente ahora. ¿Sí? Sí. Está cabrón, pega 1 kilo, 800 gramos para allí. Sí, por ahí. Joder. No es malo, tío. No. No. Con peces más chicos han ganado competiciones. Eso siempre, vamos. ¿Eh? Tú verás. Venga, al agua. Venga. Adiós. Pues nada, seguimos. ¿Eh? Seguimos. Continuamos para bingo. Madre mía, está la lombrilla frita, chaval. Venga, seguimos. ¡Seguimos! 7 metros, 8. Porque esto aquí... Estamos pescando la alchaqui con poquitos gramos. Ahí, ¿sabes? Pesca finita. A ver. Pícala. Ahí está. Otro. Otra rata. Bueno, se ha soltado. ¿Pero qué pasa aquí con la rata? Bueno, madre mía. ¿Eh? Tiene la bicha. Madre mía, chacho. Ese se ha soltado, pues no sé, pues le clava bien, ¿eh? Tú eras el que la clava bien. Pues no sé por qué se ha soltado. El bicho. Falto. Está picando nada más que ratas, ¿eh? Bueno, chicos, nos cambiamos de zona. Ya nos queda poquito rato de pesca. Con lo cual, vamos a aprovechar lo máximo posible y a ver si sacamos algún pececito más. De momento, a la tarde, bueno, para el rato que hemos estado, no se ha dado tan mal como esperábamos. Así que vamos a ver si sacamos algún pececito de estos así bonito y nos vamos. Bueno, acabamos de parar en la zona de pesca, esta zona que le gusta bastante a Edu, y nada, yo voy a seguir con la misma técnica, porque la pesca de swing by hemos visto de que, bueno, uno me ha pegado bastante fuerte,
pero no había suerte de que se pinchara, y después he sacado una rata auténtica del demonio y ya está. Entonces voy a seguirle dando al Shaki con la lombricita de antes y con la cosita de 3,5 gramos y la Bushido Fines. Bueno, y como bien he dicho antes, estoy estrenando el Zentax, pero no os he dicho el hilo que tengo metido. Tengo metido un 0.12 del Masaru Jerk, que es un trenzado que me gusta muchísimo, y después le tengo puesto un bajito del 0.23 del MJ, del fluorocarbono de Hart del MJ. Así que voy a seguir, a ver si sacamos algo, ¿no? ¡Hombre! Venga, quiero otro como el que saca antes, bueno, un poquito más grande, ¿no? Venga, al lío. No ha parecido el Logi. Creo que aquí ya estaba quitado ya, ¿no? Me dan muchos metros ya, ¿no? Aquí estaba ya de sobra, sí. ¿Cómo no? De hecho, eso está ya en Japón. Sí, sí, sí. Claro, se fue ayer, cabrón. No, ayer no, el miércoles. No. ¡Picada! ¿Pillas? Sí. Pues tira, sí. ¿Cómo está todo? Sí, sí, tira, eh. Tira, tira bastante, además. Ahora viene nadando para acá el bicho. Mira. Mira, mira. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué hombre. Bueno. Otra vez a la caída, Edu. No es el primero la caída que le pica, eh. No. El tercero. Vamos, vamos, chiquitillos, vamos, fíjate, mira, por donde clava la Bushido Fines, vamos, que para pescar, con lombricitas al Shaki, sin problema ninguno, pececito de uno, está gordo, mira, sí, unos 200 por ahí puede tener, 200 creo, le pesamos, yo creo que tiene unos 180 por ahí. Sí, 1,180 digo yo. 1,80, ¿no? 100 gramos menos. Venga. Uno. Hostia puta. ¡Madre mía! Nada, si es que está claro. Ha ganado el Edu. ¿Cómo se le nota que se le dan bien las ratas? Se lo estoy pegando. 1,80, lo he acabado. Se lo estoy pegando, loco. Bueno. Bonito el pez, hombre. Bonito. Y los colores muy bonitos, un pez sano. Y encima está el regordete, fíjate. Venga. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Pues nada, ya os he dicho, estoy pescando fines con la lombricilla esta roja. Protosférica. Y este he lanzado y según ha caído iba cayendo al fondo y hace pum. De hecho, os lo he dicho antes de clavarlo. Así que voy a seguir, que ya nos queda poquito, que hora es. Las 9 menos 20, así que nos queda poca leche ya. Ahí viste que me compé, tío. ¿No crees tú? Para que flote tiene que tener boyas y mierdas, y lo único que tiene son hierros. Ya. A ver. ¿Tiene? ¿Ah? ¡Oh! Se me ha soltado. Sí. Sí, le he pinchado. Hostia. Le he pinchado, tío. Pegadito, Pegadito. Según ha llegado al fondo, ¡pum! No, pues nos han pasado el contrato y efectivamente pone picada. Ahí está. ¿Lleva? Sí. Y es bueno, ¿eh? Es bueno. Sí. Vamos, bueno, tira. Sí, mira cómo tira, sí. El bicho. Viene para acá, para el otro fondo. Sí, viene nadando para acá. Pues tiraba, ¿eh? No, está cogiendo profundidad, se pega bueno. Cuando se meten ahí. ¿Va profundo o qué? No, 3 metros, 4. Madre mía. Está grabando, sí. Bueno. Tía puta, pues no, ¿eh? ¡Vamos! Otro pececito. Hostia, es bueno, ¿eh? Está gordo. Sí. Chulísimo. Madre mía, el Shaki. Está dando resultados, ¿eh? La Bushido Fines, maravilla. Y sabéis dónde la podéis comprar, ¿no? Predator Store. Edu, ¿dónde pueden comprar esto? Predatorstore.es, loco. Ahí. Ahí lo podéis comprar. ¿Sabes o no? ¿Pez? No, pues este es más grandecito. Este ya sí tiene el kilo 200, ¿eh? Este ya sí tiene el kilo 2, ¿eh? Edu. ¿Eh? Este sí tiene el kilo 2.
están los curetes, ¿eh? Pero mira qué gordos están todos, tío. Sí, sí, sí. Eso es porque se están poniendo algunos pelitos. Sí. Vamos allá. Fijaos. Tiene... Quieto. Mira. 1,230. Bueno. Bueno. ¿Eh? Dos horitas de pesca que llevamos. Y bueno, no está nada mal. Venga, vamos a soltarlo. Ahí va. Chiquitín. Ahí va. Va a saltar. Ahí está. Vamos. Go. Venga, yo sigo con la Bousido Finés que se me está dando bien, la verdad. O sea que estoy sacando pececillos y esperaba no sacar tanto, la verdad. Vamos tanto. Que llevamos cuatro peces. Hostia. Que llevamos cuatro peces, la verdad, pero bueno, no está mal. No está nada mal. De hecho, voy a poner yo también de superficie. Venga, como dice el Edu, cambiamos. Voy a poner... ¿Qué? El V-Pop. El Inver. Pues sí, pero eso son, pero no en el catálogo de España, eso lo habrán pillado allí. De Japón. Bueno, guardo este y voy a poner el Inver Pop. El 110. Ahí está. ¡Oh! De milagro, chaval. Te he enganchado. Sí, me ha enganchado, pero la ropa. Te he enganchado. Pero la ropa, ¿sabes? Lo he notado. Escucha, que nos acabamos de librar de una buena chava, ¿no? El otro que te llevo con el tezado. Sí. ¿Onda? Sí, las tres poteras va a quitar. Te digo porque sí, las tres no te han enganchado una. Sí, sí. Yo para de enganchar para ahí, a un ciervaco. Madre mía, chacho. Cuidado, ¿eh? Yo me he enganchado de milagro, tú. Has notado como... La he notado afilada, ¿eh? Sí, sí. Pero como que nuevo. Madre mía, chaval. Escúchame, esos son milímetros, ¿eh? Eso te lo quito yo echando este. Sí, sí. Eso puede ser la chica. ¿Sabes o no? Sí, 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 sí. Pues mejor que no tengas que quitarme la sábana, ¿no? Ya. Pero bueno, a más malas, aquí tienes a un tío que te lo quita. No hace falta ir al médico, ni nada. Madre mía. Bueno. Última parada. Nos vamos. Inver Pop. Bueno, última parada, pero fijaos que vendaval se ha preparado, hace bastante aire. Entonces, la estrategia que yo traía de meterle con el Inver Pop se me está yendo un poco. No sé si meterle el Inver Pop, pero de grande. Ah, sí, le está dando duro, ¿no? El 5. ¿Llevas? Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No ha habido suerte en el último spot. En Edu sí ha sacado un petardo con el Alabama. Así que pasaros por su vídeo y le echáis un vistacillo ahí al vídeo, que también ha quedado bastante guapo. Nos vamos porque se nos está haciendo de noche y ya pues tenemos que sacar el barco y en fin. Que ya hemos echado un buen ratito esta tarde, hemos sacado peces. Una tarde de puta madre. Hemos sacado peces, hemos tenido picadones con los swim bites, hemos levantado peces, bueno, lo habéis visto. Hemos hecho pesca diferente. Así que nada, ya sabéis, todo el material que hemos estado usando lo podéis comprar en predatorstore.es. Ahí está, chavales. Y la página web del momento. Eso es. Y futuro, y del futuro, y del pasado y de todo. Ahí, ahí. Bueno, chicos, que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais un gran like, os suscribís al canal, a mi canal y al de Edubote, ahí está, XeProAngler, y activáis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!